A ver, vamos a tratar de hacerlo resumido, pero tratar de hablar de todo. Buen día, buen día. Yo empecé a jugar en el deporte a mis 11 años. Como nosotros vivíamos en una ciudad pequeña, no había muchas posibilidades de ir surgiendo. Como también dijimos, Santa Cruz es grande, podemos tal vez aspirar a algo más o surgir en algo. Yo tenía el sueño eso de hacer el deporte a nivel profesional. Yo quería vivir de esto, pero lastimosamente no se pudo dar, ¿no? Entonces dejas de lado algunas cosas y te dedicas ya a lo que es prioritario. Es una de las razones por las que, digamos, yo también he dejado el deporte ya hace tiempo. El sistema en sí no está diseñado para nosotros. Como no se dio lo del trabajo, hagamos algo independiente. Y entonces es ahí que surgió la idea de hacer la venta. Entonces, es así, tenemos que buscar hacer una vida más digna. Esa es la idea, ¿no? Y por ese camino tratamos de ir. El que aparece Salazar con tablero convierte para Bolivia. El pase para Salazar solo bajo el aro. Anota, convierte Moisés Salazar para Bolivia. Dame una cajita de Clorets. Y esa chamita. Entonces así estuvo hasta que le tocó solamente lo que es la tesis, la defensa, o sea, la forma de graduarse. Y ahí ya se le complicó más, o sea, nos complicaba a todos. O sea, no había un ingreso estable para nosotros todavía. Entonces, de esa forma es que él prefirió dedicarse a trabajar y si se podía más adelante lo termino, decía. Pero lastimosamente no ha podido, digamos. Hemos visto la forma de en qué momento, cómo hacer, cómo podría ser, digamos. O sea, lastimosamente el sector de discapacidad es así. Porque o sea, tarde o tarde se ha dado cuenta uno, digamos, que podría ayudar de otro modo. Pero ya la gente ya ha crecido. Tal vez los jóvenes, tal vez las personas con discapacidad jóvenes son los que están creciendo con otro tipo de mentalidad. Y ahí hay que empezar, digamos. Que no es solamente ahí, que pueden, digamos. Que pueden no solamente estar ahí y esperar que les dé, sino que ellos pueden hacer algo, pueden surgir, pueden rehabilitarse de la mejor forma posible. Para que no sea, digamos, algo oculto, digamos, que la discapacidad no es algo fuera de otro modo, o sea, es algo normal. Cuando vine la primera vez, el primer rato que llegué, nomás ya nomás me dieron una polera, me dieron una silla deportiva y vamos para la cancha. Es muy bonito, es como una segunda familia para nosotros. Es una segunda familia porque nos apoyamos. Todo el tiempo ha sido bueno, nos aceptaron, nos han guiado, nos guían en el tema del arbitraje, nosotros les ayudamos. Aquí por lo menos haces amistad, te sentís más cómodo, haces amigos, ahí tenés la confianza de contar tus cosas, tus problemas y todo.
y eso es siempre bueno para las personas que tienen una discapacidad igual. Bueno, yo inicié jugando este deporte a los 17 años, ahora tengo 43, y fue gracias a un chico que me encontró en el estadio, donde me invitó para que podamos jugar fútbol, me dijo él, ¿no? Porque a mí me gustaba el fútbol. Yo jugaba con una muleta y correteaba a la velocidad de una persona normal. Entonces me vine, yo al primer sábado me vine acá. Y me acuerdo que cuando vine los vi jugando en silla de ruedas y me dio, en un principio, me dio temor ingresar acá porque nunca yo había visto ni había convivido con personas discapacitadas. En el campeonato que tuvimos en Chile, en el Cono Sur, fuimos y participamos con selecciones que iban bien equipadas. Y nosotros con nuestras sillas manufacturadas acá, digamos, en Santa Cruz. Aún así, ellos se sorprendieron cuando les ganamos el campeonato, ellos se sorprendieron, ¿no? Porque vieron que con esas condiciones, aún así, nosotros podíamos ganar. Al ver el tema de que acá no habían sillas ya, porque cuando yo ingresé acá me acuerdo que habían unas verdes que eran de tubo de cañería de agua. Y como todo va evolucionando y el internet te va mostrando, entonces yo veía en el internet una silla full. Entonces lo único que hice fue copiar. Y ha resultado, ¿no? Porque mi club, yo Toinga las sillas se las he construido a mi club. Entonces mi club se llama Águilas, entonces todos tienen cada quien su silla. Por las condiciones que tenemos y como le decía, por los costos, por lo general nosotros nos adaptamos, pues nos jugamos y las prestamos las sillas a los compañeros y bueno, y jugamos en lo que se tiene, ¿no? En lo que se puede, entonces. Pero no es una limitación también, aunque como le digo, cuando vamos afuera ya ahí se ve la diferencia, ¿no? Mira, casi la hizo zona. Mira, mira, al medio. ¡Otra vez! Taxi con el que trabajar y aparte de entregar gente a diario, por lo menos me da algo, ¿no? Hay días que me da algo, hay días que no. En la casa del impedido hay personas que viven vendiendo pastillas, chicles en las rotondas, en las calles. Aquí entre todos estos hay así 37 lotes, 37 familias. Hay socios fundadores de los 70, ya están viejitos. O sea, estos espacios medio vacíos ya están designados, pero falta que esa persona construya, digamos. Por lo menos donde vivo lo puedo mejorar para vivir, pero que no es 100% mío, ¿no? Y que cuando yo no esté, mis hijos no se van a quedar ahí. Porque ya han habido socios fundadores aquí que ha pasado eso y ya les han retirado a sus familias. Pero es un lío porque los concejales tienen que aprobar una ordenanza municipal que esté a la vez aprobada, dice, por la Cámara de Diputados, donde no ceden los terrenos y cosas así. Deben estar esperando que todos los discapacitados mueran, ¿no?
y después recién disponer, yo creo. Porque la razón de esto es que viva un discapacitado en cada casa, ¿no? Por ser un sector, digamos, muy descuidado desde hace muchas décadas atrás, pocos han tenido acceso a la educación. Eso ha provocado que tengan poco acceso a trabajos en los que puedan estar seguros, ¿no? Menos mal, yo puedo manejar el auto, ¿no? Con el pie que tengo medio bien, entonces ya me dedico a trabajar en esto. La del día de hoy. Va a ser un día bueno, como siempre decimos, un buen día, un grandioso día, y van a pasar cosas buenas y espectaculares. Buen día. Buen día. Tiene cambio de 50, ¿no? Compré. El que me compra no está haciendo una máquina 3D. El que me compra no está haciendo. Vamos por la quinta. Un día muy bueno, normalmente no es así, pero qué bueno. Era que le iba a poner Manchester City 4, Real Madrid 0. Buen día, para Rubén, ¿no? Sí. Adelante. Sí, igual, recién salí de... ¿Ah, sí? Ya, no tiene por qué. Iba a llamar al pelón, carajo, vamos, sí. Es el positivismo con el que hay que empezar hoy. Hola, hijo. Hola, tropa de Patichi. Hola, muy colcholerango. ¿Cómo es? ¿Qué es de nuestro jugador asesinato? No sé, ¿no ha venido? Está afuera. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Son los jóvenes que nos van a hacer las... ¿Ah, ellos nos van a hacer el sparring? No, ellos nos van a filmar. Ah, ya. Ellos son los que van a perder. Hola, querido. ¿Cómo está? Dice que vamos a dar churrasco, ¿verdad? Claro, sí o sí, con churrasco y con vino. El último partido perdieron ustedes, ¿no? ¿Con quién perdieron? Con Lakers, ¿no? ¿Qué pavos? ¿Ustedes le ganaron? Y ustedes nosotros les paviamos, ¿no? Usted no, que le ganamos, pero no era igual. ¿Por cuándo fue? Nosotros les ganamos, dice 40-10, creo. No, 40. No, porque yo no estaba, pues. Yo tampoco. Usted está. Ahorita ya vamos a entrar. Ya vamos a entrar. A las 8. Y media. Ahorita vamos a entrar nosotros. 8 menos 4. Hay un partido televisado. Pues, para calentarte un rato. No, tranquilo. Uy. Casi lo tumbaba, viejo. Casi lo tumbó muy bien. Pobre que estoy fracturado. ¿Se fracturó? Así es. Ahora, después salió bien. ¿Qué tiene? ¿Cómo? No, me caí, pues. Mira. ¿Y cómo? Próximo. Una triple pececita, ¿eh? Con razón, ¿no? ¿Y cómo mete aro? A ver, y aro, yo lo veo. No, pero eso ya es pues, de viejo nomás. La práctica no se pierde, ¿no? Triple nomás. Es como manejar bicicleta. Pero claro. ¿Tú qué? ¿Tú lo qué? Mira, joder.
Ya. חייתה קיום הזה שואף אוויר על החזה מנסה לצאת מכל השיט שבמרוץ הזה כמעט כל פעם מגלה שזה מאוד sentarse en una silla yo creo que por delante va el valor porque hay que tener valor es mi todo, es mi fuerza, es mi escape. Yo sigo adelante, a que me traten o no sigan. ¿Entra? Yo soy, como le digo, un resultado de lo que puede hacer el deporte en silla de ruedas en una persona que sufre una discapacidad. Los que tratamos de llevar una vida lo más normal posible, tratamos de superar eso. Lo primero es entender y comprender que tenemos una discapacidad, no negarla, tampoco utilizar esa discapacidad para aprovecharnos de la gente, sino comprender que tenemos que llevar la discapacidad con nosotros y que a pesar de eso tenemos que buscar vivir con dignidad y tratar de hacer lo mejor posible para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos. Entonces, es así de complicado a veces. Hay personas, compañeros, complicados también, ¿no? Y así vamos, ¿no? Luchando, haciendo lo que se puede. Porque cada persona con discapacidad tiene una historia. O sea, es bien complicado de cada uno su historia. Cada uno es una historia aparte, cada persona. Algunos vienen de haber tenido accidentes, vidas complicadas. Otros han enfermado de pequeños, de jóvenes. Claro. De todo. De todo.